¿Sabe qué le dije al ministro Cárdenas? Ministro, vea, si yo le debo a usted, yo me comprometo a darle 100 pesos a usted. Y yo hago todo lo posible para no conseguirme esos 100 pesos, ¿cómo le voy a cumplir? Uh-huh. Ustedes se comprometieron a quedarle un platar a la FARC cada año. Y están haciendo lo posible para que eso no se dé, porque esos mismos acuerdos matan la inversión privada en Colombia. ¿Cómo le van a cumplir? Y le dije, mire lo del Salvador, en el acuerdo amarraron la economía funcionó muy mal, se creó desconfianza e inversión, produjeron una crisis social. A los 16 años la guerrilla se apoderó del poder, lleva 7 años allí y están hoy en el peor de los mundos. Le digo a los sectores trabajadores y sociales de Colombia, necesitamos inversión, que los acuerdos le crean un grave riesgo para que haya simultáneamente políticas sociales. De esos temas puntuales siquiera hablamos en un momento, señor expresidente. Formalice la cita. Ya acabo de volver y decirlo y lo insistir. Y usted me excusa con sus colegas, no, porque pues se van a poner celosos y yo con 32 emisoras a la FARC necesito que me ayuden los colegas suyos. No, pero mire, señor expresidente, usted me está diciendo acá que no tiene ningún problema en ir a reunirse con el presidente Juan Manuel Santos y seguramente esta petición a través de este medio ya le está llegando. Quiero que escuche también al ministro del Interior, quien acaba de asegurar que el gobierno sigue adelante con el propósito de alcanzar la paz y que existe la disposición de un diálogo constructivo. Pidió que los delegados, sus delegados del Centro Democrático, viajen a La Habana. Vamos a ver qué dijo. El gobierno tiene toda la disposición de ese diálogo. Pero hay que recordar, obviamente, lo importante sería que todos estos temas que se plantearon durante la campaña, todas estas modificaciones a los acuerdos, pues vayan y acompañen a los delegados del gobierno, a la gente del Centro Democrático, y lo planteen abierto y directamente a las FARC. Esa idea no está mal, no suena mal, es decir, digamos, esa Colombia que ustedes representan ha pedido a través de esta votación en el plebiscito ser tenidos en cuenta, ser escuchados. Correctivos y de fondo. Y por eso, pero eso se requiere entonces participación de las propuestas de ustedes. ¿Le suena o no le suena mandar delegados del Centro Democrático, incluso de esos otros sectores políticos de los que usted hablaba, a que tomen asiento también en La Habana? Tenga un poquito de paciencia. ¿Sabe qué me preocupa de la declaración del ministro y de la señora canciller? Dicen, no, es que los que tienen la palabra son los de la FARC. Perdón, el que representa al Estado colombiano, el jefe de Estado, es el presidente de la República. Si yo dijera hoy que nosotros vamos a asumir como negociadores, hombre, sería un irresponsable. Por la soberbia estaría atentando contra el Estado de Derecho, porque nosotros no tenemos esa competencia. Ahora, la tienen, pero si se las autoriza el gobierno, la pueden tener. Yo hago una pregunta. ¿Qué sentido tiene ir a La Habana si el gobierno no manifiesta que sí, que hay que corregir los acuerdos? Mire lo que dijeron estos señores de la FARC. Estos señores de la FARC firmaron en el acuerdo que todo dependía del plebiscito. Nunca pensaron que lo podían perder, se perdió y ahora lo acabo de ver nuevamente en RCN, dicen que esto no es reversible. ¿Es la paz un derecho contramayoritario? Porque es un derecho configurador y esencial de la dignidad humana. Así lo admite la Corte Constitucional, que además consigna en reciente sentencia que la consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno. El efecto es político. El acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera ha sido firmado como acuerdo especial y depositado ante el Consejo de la Confederación Suiza en Berna. Ello le confiere innegable e irrevocable efecto jurídico. Las FARC permanecerán fieles a lo acordado. La paz con dignidad llegó para quedarse. Están con aquello que les vendió el extremo izquierdista español, de que eso como quedó depositado en la Federación Suiza no tiene posibilidades de cambio. Es el presidente de la República quien nos tiene que decir si hay voluntad de corregir o no hay voluntad de corregir. Porque hay colombianos, esta mañana me dijeron algunos. Pero la canciller ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que efectivamente en el acuerdo, en el 6.6, aquí tengo el mamotreto del cual yo no me desprendo desde que nos lo entregaron, acuerdo sobre refrendación, página 192, ella se refiere a ello y la canciller dice que efectivamente en el acuerdo decía que esto tenía que ser refrendado
por los colombianos y por lo tanto, al no ser refrendado por los colombianos, no pueden pretender que esto ya tenga esos visos de tratado internacional. Ella lo ha dicho claramente. Pero le faltó un complemento, porque en la otra parte de su respuesta, ella con el ministro coincide en que no, que esto depende de la FARC que quiera modificar. Nosotros le tenemos que preguntar es al presidente de la República. Presidente, ¿hay posibilidades de hacer estas modificaciones? ¿Hay voluntad de hacer estas modificaciones? ¿Cuáles? El gobierno las conoce. Pero les están preguntando cuáles son y los están invitando a ese diálogo. Eso no es voluntad. No, no, pero es que de cambiar, de mejorar, de corregir, porque si no ya hubieran cerrado toda posibilidad de sentarse a dialogar. Primero, nosotros nunca nos hemos negado al diálogo. No lo sé, se lo pregunto desde la perspectiva de ellos. El gobierno mismo ha designado delegados, hay voluntad para escucharles precisamente. ¿Por qué no le es suficiente esa respuesta? ¿Qué respuesta necesita? Claudia, mira, en el pasado hubo reuniones donde nos escuchó el doctor de la calle, lo escuchamos, delegados del gobierno, nunca tuvieron en cuenta esos argumentos. Y yo, ayer, por ejemplo, algunos senadores decían de la Unidad Nacional que el gobierno les había asegurado que no cambiaba un ápice. Entonces, acabo de oír a la canciller que nos remite a la FARC, acabo de oír al ministro del Interior que nos remite a la FARC. Usted sabe qué ha dicho la FARC, por eso el jefe del Estado es el que debería decir si sí hay posibilidad de hacer esos correctivos. Eso se lo va a decir en la cita que usted le acaba de pedir y que seguramente él le va a conceder. Vamos a ver, entonces, primer paso para irnos organizando. Esa cita con el presidente para hablar concretamente de cuál es la voluntad. Ese es un paso formal. Sí. Primer paso material, evite violencia en Colombia. Que ahí hay un problema muy grave. Evite que se agrande dándole esas seguridades a la FARC, esas garantías, la que usted pidió de manutención. Que nosotros la aceptaríamos, yo no la había pensado cuando llegué aquí, pero su pregunta, que era una petición, me parece lógica, nosotros la aceptaríamos y arreglemos el problema, esa injusticia con las Fuerzas Armadas de Colombia. Eso es lo urgente, la revisión, desde que esas condiciones se den, yo creo que no hay que acosar tanto como nos han querido acosar con la revisión. Además, diciéndonos la canciller, que entonces le digamos qué es lo que queremos, señora canciller, se lo dijimos estos tres años. ¿Cómo le dijimos tanto lo de San Andrés? Pero se lo va a volver a decir y se lo formaliza y no pasa nada. Se lo volvemos a decir, bueno, estimada Claudia. A propósito de esa postura que han asumido las FARC a través de sus cuentas de Twitter, en las que manifiestan que este acuerdo no podría ser revisado, pues en Noticias RCN estuvimos consultando con expertos en derecho internacional sobre ese llamado blindaje jurídico que las FARC y otros actores del proceso le atribuyen a los acuerdos. Entre otras cosas, advierten que este no tendría el peso de un tratado entre Estados. Miremos, presidente. El hecho de que hubieran mandado una copia de esos acuerdos o el acuerdo de La Habana, o como se quiera llamar, al gobierno suizo, no significa ni mucho menos que le dé el carácter de acuerdo o de tratado internacional. El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafael Nieto Navia, aseguró que los acuerdos celebrados entre el gobierno y las FARC no adquieren calidad de tratado. Son unos acuerdos que celebró el gobierno con las FARC en virtud no del artículo 3 común, porque es que el artículo 3 común se refiere solo a derecho internacional humanitario. Y aquí hablamos de tierras, y aquí hablamos de justicia, y aquí hablamos de una cantidad de cosas. Por su parte, el exfuncionario de Naciones Unidas, Juan Daniel Jaramillo, también respaldó la tesis en que no adquieren calidad de tratado internacional. No, no están blindados, porque el blindaje que se ha hecho es irreal. Un verdadero blindaje se hace con una declaración interpretativa que yo he aconsejado una y otra vez del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional. Los expertos concluyeron que para que los acuerdos sean elevados a tratado internacional deben estar ajustados a la normativa internacional. En este momento hay gente que dice que estos acuerdos quedaron muertos, pero también hay un mandato de ese no de la gente que votó no a favor ni de la violencia ni de la guerra, sino de revisar esos acuerdos. No les gustaron los acuerdos. ¿Ese no mató los acuerdos o es un mandato para revisarlos? ¿Cuál es su interpretación? Algunos expertos jurídicos han dicho que la votación dejó sin efecto los acuerdos. ¿Qué dijimos nosotros? En la campaña repetimos este discurso. A los colombianos del sí les decimos solidariamente que los del no también queremos la paz. Pero
que se deben corregir los acuerdos porque esos textos no la garantizan. Nosotros hemos utilizado el verbo corregir. ¿Cuándo se reúnen sus delegados con los delegados del gobierno? ¿Ya tienen no, no sé esa agenda, Claudia, pero nosotros procedimos ayer prontamente porque ¿cómo nos vamos a oponer al diálogo? Lo que sí tenemos derecho a preguntar es si tienen voluntad de corregir, porque en estos 3 años no faltó nuestra voluntad de diálogo, no se escucharon los argumentos. Ya regresamos con La Noche.